Vorágine. Sí, señor. Apague el motor, por favor. Acompáñeme. Cierra la puerta. ¿Qué desea? Hablaremos dentro. Soy el detective de los almacenes. Llevo mucha prisa. No tardaremos mucho. Abra el bolso. No comprendo. Ábralo, por favor. Me voy a mi casa. No me gusta que me hablen en ese tono. Muy bien, si se empeña. Harry. Sí, señor Hogan. Quiero que presencies esto. ¿Ves este broche? Sí, señor Hogan. Muy bien. ¿Tiene el comprobante de la compra, señora? Si es así, entréguemelo. Venga, vamos, dese prisa. No me haga perder el tiempo. Seguramente está fingiendo. Sí, siempre se desmayan cuando las pilla. Sobre todo las de aspecto elegante. Muy bien, señora, ya ha vuelto en sí. Díganos su nombre. No, no les puedo dar mi nombre. La hemos sorprendido robando, no va a zafarse tan alegremente. La dependienta la vio cuando cogía el broche. Vaya, sí la vi. El broche de la sirenita costaba $300 y ella dijo que deseaba algo más caro. Me volví hacia la vitrina y pude ver claramente su reflejo en el cristal mientras... El broche fue encontrado en su bolso por el señor Hogan. Así que o me da su nombre y hace una confesión completa o se la tendrá que hacer a la policía. ¿La policía? Si sabe lo que le conviene, hablará ahora. No admita nada, señora Salem. Aún está mareada y demasiado débil para recordar. Un momento. ¿Quién es este tipo? ¿Un abogado? El señor Sims me conoce. Sí, pero estoy ocupado, señor Calvo. Si esta mujer es amiga suya... No somos amigos. Quien me preocupa es usted, señor Sims, y su esposa, que es una muy estimada y querida amiga mía. Por ella me disgustaría verlo en un compromiso. Descuide, señor Calvo. Nadie va a ponerme en un compromiso. De momento no, pero está a punto de originar uno de los mayores escándalos publicitarios de su vida. La mujer a la que así importunan es la señora de William Seddon, la esposa de un distinguido psicoanalista. Tratarla como a una vulgar ladrona le causará más descrédito a su comercio que a ella misma. Señorita Muffin, ¿quiere ver si la señora Seddon tiene cuenta aquí? Sí, señor. Estoy seguro de que la tiene. Si es prudente, sabrá proteger tanto a sus clientes como a su establecimiento del escándalo. No necesito consejos sobre mi trabajo, señor Calvo. Opinará lo contrario al ver su nombre en los periódicos acusado de atosigar a una mujer orgullosa y enferma hasta provocarle una crisis nerviosa. Ah, sí que está enferma. Lo sabe muy bien. Ha tenido otras experiencias. Una mujer acomodada y educada como ella no es una ladrona. Tenía el broche en el bolso. No fue una ladrona quien lo cogió. Ya entiendo, cree que padece cleptomanía. El señor y la señora Seddon tienen cuenta con nosotros desde hace 5 años. Ya veo. Sí, ya veo. Lo que ve es que es lo bastante rica como para comprar una docena de broches iguales. Escuche, señor Calvo, yo no deseo problemas. Ya se lo había dicho. No obstante, debemos tomar nota de este incidente y archivarlo, aunque no lo comuniquemos a la policía. Muchísimas gracias, señor Sims.
Le sugiero que cargue el precio del broche en la cuenta de la señora Sadden, lo que resolverá esta cuestión a entera satisfacción de todos. Ya es legalmente suyo, señora Sadden. Usted lo ha comprado, lo ha pagado y es libre de llevarlo. Sin que la policía se enoje. Señora Hall, ¿está mi marido en casa? Sí, señora. Quiero verlo, no puedo esperar. Debo hablar con él. Dígaselo, por favor. Tengo órdenes de no molestarlo jamás. Lo sé, señora Hall, ya lo sé. Claro que sí está enfermo. Le dejaré una nota. Entréguesela, por favor. Le aguardaré arriba. Espérale. ¿Ann? Ann, ¿te encuentras bien? Hola, cariño. ¿Qué te sucede, querida? Nada, cariño. Gracias. Nada. ¿Sabes que estás muy guapo a mediodía antes de que te agoten tus pacientes charlatanes? La señora Hall me ha dicho que volviste muy trastornada, que insististe violentamente... ¡Qué tontería, violentamente! Cariño, solo le pregunté si estabas ocupado. Quería saber si te apetecía ir al concierto esta noche, la Filarmónica. Hace tanto tiempo que no escuchas buena música que pensé que te convenía descansar. Hall debe de estar perdiendo su instinto. Supongo que se ha acostumbrado tanto a mis pobres pacientes que todo le suena a histerismo. Preferiría no asistir al concierto si no te molesta. Me gustaría escribir un poco. Claro, cariño. Gracias. Siento mucho que hayas tenido que dejar a tu paciente así, sin razón. No tiene importancia. No me echará en falta. Se trata del joven Betten. ¿Y el que se niega a hablar? Después de 2 semanas sigue viniendo a diario. Se sienta y no dice nada. ¿Pero para qué acude a ti si rechaza tu ayuda? Acabará aceptándola, pero no es fácil empezar a revelar temores, secretos y culpas. Para él la guerra era más llevadera que el mundo en el que vive ahora. Oh, Bill. Todo el día bregando con personas enfermas y sus tristes complejos. ¿Cuánto debes odiarlos? No los odio, mi amor. Procuro ayudarlos. Es mi trabajo y yo... No, tu trabajo consiste en usar tu cerebro y terminar tu libro. Tú mismo lo has dicho 1000 veces. No deberías... Deja de preocuparte por el genio frustrado. No lo soy. Soy un médico muy solicitado y un marido feliz. Una combinación que no cambiaría ni por 1000 libros. Oh, Bill, eres maravilloso. Siempre has sido tan maravilloso conmigo. Ojalá yo pudiera... ¿Qué? Ayudarte. Si fuera más inteligente y pudieras discutir conmigo tus intereses científicos... No cambias nunca. Sigue así, hermosa y adorable. Residencia del doctor Sadden. ¿Quién es? ¿Quién llama, por favor? Un momento.
El señor David Calvo. Dile que ahora no tengo tiempo. Está bien. Ya limpiarás más tarde. Diga, señor Calvo. Lo siento, pero no puedo. No, estoy ocupada. Señor Calvo, me es totalmente imposible. Tengo un compromiso. ¿Por qué razón debería verlo? Lo entiendo muy bien. Claro que si insiste. Sí. Sí, allí estaré. A la 1:00. Ah. Gracias, Vincent. Ha sido muy prudente al no contárselo a su marido. Un matrimonio dichoso se basa casi siempre en lo que marido y mujer ignoran uno del otro. ¿Demasiado asustada para comer, señora Sade? No tengo hambre. Sí. Espera que el miserable chantajista se quite la máscara y dé comienzo a la extorsión. ¿Qué desea? ¿Quiere decir cuánto? Sí. Yo la salvé de un feo escándalo que podría haber arruinado la carrera de su esposo. Vaya publicidad para un renombrado psicoanalista. Casado sin saberlo con una cleptómana. ¿Está dispuesta a pagarme para que no se divulgue ese rasgo psicológico en los periódicos? Sí. ¿Ahora? Sí, ahora. Nunca se me ha dado bien interpretar a un villano. Me desagrada inspirar tanto terror en una mujer encantadora. No me hable así, por favor. Sí, olvidaba que está comprando mi silencio. 5.000 dólares. Bonita suma, considerando que está libre de impuestos. Imagino que no tiene intención de informar de esto ni a la policía ni a su marido. Pocas esposas son tan afortunadas como para tener una cuenta bancaria a su nombre. Quiero decir, tan abultada. No le pagaré nada más. Es más que suficiente. ¿No cree? Para ser la esposa de un hombre tan brillante como el señor Sadden, me ha defraudado usted. En primer lugar, al suponer estúpidamente que se libraría de un chantajista ofreciéndole dinero. En segundo y peor, al clasificarme como un canalla repugnante. Olvídese de su cheque. Ha herido profundamente mi vanidad. Siempre pensé que mi apariencia era la de un hombre honrado y que un corazón honesto no necesita de un rostro excesivamente espléndido. Cálmese, señora Sadden. Por favor, Vincent es un viejo amigo y detestaría que creyese que yo había hecho llorar a una mujer tan bonita sobre su plato. Así me gusta, gracias. Y ahora permita que le explique por qué he insistido en que nos viéramos. Tengo algo para usted relativo al incidente de ayer. Persuadí al director, el señor Sims, de que me diese la ficha del hurto que ya había guardado en sus archivos. Aquí la tiene. Si la rompe, ya no habrá ningún recuerdo del episodio de ayer registrado en ninguna parte. Yo me siento como una imbécil. ¿Cómo se lo podría agradecer? Por favor. ¿Conoce usted a Tina Cassel? No muy bien, he asistido a varias de sus recepciones. Da una en mi honor el martes por la tarde. ¿En su honor? Debe de ser usted una celebridad. A los ojos de Tina, cualquiera que acuda a 3 de sus fiestas se convierte en una celebridad. Yo me gradué el mes pasado. ¡Oh, Tina querida! ¡Qué fiesta tan extraordinaria! No falta nadie. Adoro a la gente, al menos a la gente que me conoce. ¡Qué magnífico, Tina! Donde quiera que vayas, siempre atraes a la mejor sociedad. No digas tonterías. Yo no tengo que atraer a la sociedad. Yo la fabrico. Ven, quiero presentarte a mi invitado de honor. Sí, por supuesto. David, este es Farucho, el 30º barón de Ravalo. Encantado. Y su adorable prometida, Tafilu. Yo soy la causante de que se conocieran. ¿Usted sale en las películas, señor Calvo? No. El señor Calvo lee las almas, guía los destinos humanos con la ayuda de las estrellas y hace la fortuna de los demás por unos módicos honorarios. ¡Qué extraordinario! Yo siempre he admirado a los adivinos, señor Calvo. Estoy lejos de ser un adivino. Es un genio. Antes de iros debéis asistir a una de sus conferencias sobre hipnotismo. Tampoco soy hipnotizador. Empleo muchas ciencias en mis experimentos acerca del género humano. Por ejemplo, usted sin duda nació en noviembre, a finales de noviembre. Sí, es Sagitario. Pero, ¿cómo lo ha sabido?
Hay algo más que puedo decirle. Es del tipo hipocondríaco. Y por sus pupilas y el tono de su voz excesivamente acentuado, con tendencia maníaco-depresiva. Reuniendo estas informaciones, obtenemos un hombre de temperamento violento que sufre de melancolía y que durante los últimos años ha estado obsesionado con la idea del suicidio. ¿Pero cómo lo sabe? No se lo he contado a nadie, exceptuando a Tafilu. ¿Cómo le revelan eso a las estrellas? Las estrellas no, mis ojos. Ellos también son una ciencia. El corte apenas ha cicatrizado. Era profundo. Este hombre es admirable. Desde ahora no debes dar un paso sin consultarle primero. Yo me ocupo de todo. Lo llevaré a vuestra boda. Solo tendrás que correr con los gastos de David y míos en Roma. Será un placer. Hablas como si fuéramos un par de gorrones, lo que es muy injusto para uno de los dos. ¿Le apetece beber algo, Ann? Sí, por favor. Arrivederci. Arrivederci. Espero que su nuevo matrimonio le dé una esperanza por la que vivir. Aunque solo sea para divorciarse. Canasta, amigos. Siempre igual. Esto le aliviará la jaqueca. ¿Tanto se nota? No mucho. Le bizquean un poco los ojos. ¿Cómo sabía que el varón había nacido en noviembre? Tafilu es ahijada mía. La interrogué una hora antes de venir a la fiesta. Muy ingenioso. Me alegra que haya venido. Gracias a usted, la fiesta de Tina parece un evento casi humano. Es usted muy distinta de esta clase de gente. Yo deseo ayudarla, Ann. Sus ojos están llenos de temor y tensión. ¿Ha dormido? No. ¿No desde aquel día? No puedo dormir. ¿Ni con píldoras? No me sirven de nada, no me dan sueño. Solo me ponen nerviosa. Ya. Tendré que decirle a Bill que me recete otras. No. Su marido no es tonto ni mucho menos. Si averigua que padece usted de insomnio, empezará a preguntarse la causa y probablemente la descubra. Supongo que usted no querrá parecer otra de sus retorcidas clientes del diván psicoanalítico. Si lograse dormir. Necesita tratamiento. Y no puede recibirlo sin un médico. Su esposo está demasiado ocupado con sus estudios y sus pacientes. Tal vez usted consienta en tragarse sus prejuicios contra el humilde astrólogo cuyo único diploma médico es la gratitud de sus pacientes. Gracias, pero de ningún modo puedo convertirme en paciente suya. Pues ya lo es. El hecho de que yo conozca su cleptomanía, el hecho de que sepa que su mente está enferma y amenaza con perder el control, me otorga una posición médica en su vida. ¿No es cierto? Sí, yo supongo que sí. Conmigo está relajada. No tiene que esforzarse para parecer normal. La esposa serena y devota que no osa importunar a su atareado esposo. Su alma puede desnudarse ante mí. Su curación ha comenzado. Yo puedo hacer que duerma todas las noches. 9 horas de sueño reparador y feliz. ¿Cómo? Confíe en mí. Míreme. Su mente no alberga pensamientos ni temores. Confíe en mí. Yo puedo ayudarla. No piense en nada. Olvide. No recuerde nada. Cierre los ojos y olvide. 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 ¿Puede oírme? Sí. Solo oirá mi voz. Todos los demás sonidos se han desvanecido. Solo oirá mi voz hasta que yo la despierte. Sí. Debe obedecerme en todo. ¿Lo sabe? Sí. Diríjase a la ventana. Corra las cortinas. Acérquese a la puerta, cierre la puerta y después vuelva y siéntese. Ahora, abra los ojos. Cierre la puerta.
Deme la mano, Ann. Ponga su mano en la mía. Cójame la mano. Cierre los ojos. Voy a fijar una orden en su mente que obedecerá más tarde. Sí. Esta noche a las 11 en punto se dormirá. Me dormiré. Se quedará dormida a las 11 en punto. Dormirá durante 9 horas. Dormiré durante 9 horas. No recordará nada de lo sucedido aquí. Nada. Se despertará lenta y apaciblemente. Despierte ya. ¿Estaba dormida? Se relajó un momento. ¿Se encuentra mejor? Sí, desde luego. Me siento tan descansada. Esta noche dormirá sin ningún problema. Sí, ¿de veras? Perdón. Oh, Terry, pasa. Vaya, ¿quién era? Es una mujer que ya no me admira tanto como solía. Se llama Teresa Randolph. Mañana a las 3, ¿eh? ¿Qué pasa mañana a las 3? Le espero en mi apartamento. ¿Su apartamento? Le da a esa palabra un significado siniestro que haría volver a la vida a un héroe victoriano. Trabajo en mi hotel. Me parece más conveniente y menos caro. Disculpe. ¿Mañana a las 3? Sí, iré. Bien. Mire, se diría que el barón de Raval va a escabullirse con todos sus palacios durante su ausencia. Tendrá que hacer algo al respecto. Me alegra que haya recuperado el ingenio, aunque sea a mi costa. Ravalo, no se vaya sin despedirse. Ha sido un placer conocerlo. Vuelvo enseguida. Sí, está tu mio invitato favorito, bravo. ¿Qué les parece? ¿También habla italiano? Me encantan estas Disculpe. Fiestas. A mí también. Apenas me quedan polvos. Si quiere usar los míos. Gracias. Son oscuros. Me gusta el tono. Evita que una parezca un cadáver a la luz del sol. Soy Teresa Randolph. Encantada. Le debo mucho a su marido. Es un hombre íntegro y muy brillante. Sí, sí que lo es. ¿Hace tiempo que conoce a David Calvo, señora Sadden? No mucho. Yo sí. Claro que no es asunto mío. Y no pertenezco a ninguna asociación protectora de esposas. ¿Qué quiere decir? Solo pretendo serle de ayuda. Me gustaría prevenirle contra David. ¿Prevenirme? ¿No presupone usted demasiado, señora Randolph? No tiene ninguna razón para sentir celos de mí. Tengo edad para ser su madre. ¿Celos? Va detrás de su dinero, señora Sade. Y lo obtendrá. No dejará de acosarla hasta que lo consiga. No se detiene ante nada. Ha vivido de las mujeres toda su vida. Lo que usted dice es despreciable. Le prohíbo que vuelva a hablarme de esa manera sobre David Calvo, se lo advierto. Niñas, niñas, pelearse por David Calvo en mi habitación es la escena más dramática que jamás han visto estas paredes. El portavoz de los psicoanalistas de Los Ángeles en la Convención de San Francisco. 3 días y 3 noches sin ti. ¿Sabes que es un gran sacrificio en aras de la psiquiatría? ¿Quieres que te acompañe, Bill? Me encanta San Francisco. No, te aburrirías mortalmente. Sesiones matinales y de tarde. Ni yo mismo iría si no fuera uno de los principales conferenciantes. Claro que debes ir. Me sentiré sola y muy orgullosa de ti. No, cariño, estoy pegajosa. Salvaré cualquier obstáculo. ¿Lo pasaste bien en la recepción de esta tarde? Sí, muy bien. Me alegro. ¿Quién estaba? Los de siempre. ¿Sabes lo que más me entusiasma cuando vamos a una fiesta juntos? Cuando la gente te mira y se dice... ¿Quién es esa chica tan atractiva? La esposa del doctor Sadden está muy enamorada de él. Me hincho como un pavo.
Gracias, cariño. Ay, qué sueño tengo. ¿Qué hora es? Solo las 11. Lo siento, pero... me muero de sueño. Apago la luz dentro de un minuto. Vaya. Mi bella durmiente. Ni te has sacado las zapatillas. ¿Eh? Hola, Daisy. Aguardo una visita, la señora Sadden. Cuando llegue, dile que suba. Y no me paséis ninguna llamada hasta que os avise. Gracias. Daisy, te he dicho que no quiero que me molesten. Palm Spring, de acuerdo, ponme. Oh, Terry, me preguntaba quién estaría en Palm Spring un miércoles. No, ya te dije que te entregaría el dinero a primeros de mes. No te daré ocasión de servirte de tu complejo de culpabilidad para que nos arruines a los dos. Pagarás a tu hija hasta el último dólar que le debes y después llevarás una vida honrada. Mi querida y vieja ex adorada, no creo que a ti te deba importar un bledo donde consigo el dinero. ¿O cómo? Con tal de que te lo devuelva. Sí, un embustero, un estafador, ¿y cuál era el último? Sí, sin un asomo de conciencia humana. Excelente, hoy estás en plena forma, Terry. Casi me haces anhelar tus desvaídos encantos. No, mañana no puedo dártelo. Me llevaría por lo menos otra semana. Ah, y ándate con ojo, querida. Marte y los planetas menores entran en la séptima casa el día 21. Lo que puede ocasionarte graves problemas si no eres prudente. Diviértete. ¿Está el señor Calvo? ¿La señora Sadden? Sí. Suba, por favor. Apartamento sexto B. ¿Dónde está el teléfono interior? Ahí mismo. El señor Calvo la está guardando. Gracias. Apartamento sexto B, por favor. ¿Diga? Ah, querida Ann, ¿dónde está? Es muy puntual, eso es una virtud en un paciente. Suba, es el sexto B. ¿Qué? Ah, no sea absurda, querida. Yo siempre recibo a mis pacientes en mi apartamento. Es mi consulta. De acuerdo. Transigiré ante sus ridículos escrúpulos. Hola, querida. Su desconfianza resulta un tanto molesta para un hombre de mi integridad. Lamento molestar. Yo no trabajo con los modernos artilugios tan directos a su marido y sus colegas, tales como magnetófonos y cintas de grabación. Pero mi profesión, por muy heterodoxa que parezca, no incluye el ejercicio de la medicina en un vestíbulo. ¿No hay un bar o un restaurante abierto? Perdone que haya sido tan poco comprensivo. No tiene miedo de mí, sino de usted misma. No se altere. Entremos ahí y estará a salvo de cualquier impulso antimatrimonial. Es usted presuntuoso y bastante estúpido, señor Calvo. La indignación y el afecto son siempre síntomas de progreso. De todos modos, permita que llame su atención sobre la lógica de su conducta. ¿No sería mucho mejor subir a mi apartamento donde nadie la vería que sentarse aquí donde todos pueden observarla tomándose unas copas con un hombre? Usted me hace sentir muy joven. No había oído esa clase de insinuaciones desde mis días de universidad. ¿Fueron días felices? Sí. ¿Más felices que los actuales? Yo la conozco mejor que usted a sí misma. Es infeliz. Es desgraciada. Por eso se ha ocultado bajo el papel de la esposa serena y devota. Esa comedia la está destruyendo.
Hace que me avergüence de estar aquí. ¿Por qué? Porque debería haber acudido a mi esposo y no a usted. Su marido no la puede curar, Ann. Él es quien la ha hecho enfermar. Eso es una necedad. Que sus deseos no la atemoricen. Es mejor que robar. Es mejor que sufrir de neurosis. Se equivoca usted. No busco una aventura amorosa. Vincent, ¿teme que la tiente con el alcohol? Tomaré un martini. ¿Dos martinis? Sí, señor Calvo. ¿Ha dormido esta noche? Sí. 9 horas. Cuando desperté esta mañana era una mujer nueva. Como si ya nada me atormentase. Creo que eso debería inspirarle confianza en su médico. ¿Puedo ser franca? Por favor. Anoche escuché cosas sobre usted que pueden ser o no ciertas. La señora Randolph es una antigua paciente mía que ha transferido sus alucinaciones a la consulta de su marido. No es una fuente de información muy fiable. Probablemente no. Pero soy bastante mayor para darme cuenta de su técnica. Utiliza su talento para atraer a las mujeres y hacer que dependan de usted. Yo puedo liberarla de una cámara de tortura llamada señora de Williamsaden. Me temo que pierda el tiempo. Siéntese, por favor. La entiendo perfectamente. Usted adora a su esposo y solo acepta mi presencia en su vida para que la haga dormir, no para que la despierte. Sí, y le pagaré. $50 por consulta. Vendré todos los días. ¿Dónde quiere que la vea? ¿Aquí, en un bar? ¿Por qué no? Terry Randolph puede ser muy incómoda. ¿Me daría su dirección? Ayer me porté imperdonablemente con ella. Debería escribirle una nota. Llámela. Ahora mismo. Dígale que va a seguir en todos sus consejos y que solo me verá en calidad de médico. A una distancia de 4 pasos. ¿Cuál es su número? Se lo dará la telefonista. Gracias. ¿Daisy? Por favor, ¿sería tan amable de llamar a la señora Teresa Randolph? Vincent. Vincent. Ha habido un pequeño percance. Límpialo y tráenos otros 2 martinis. Sí, señor, enseguida. Date prisa, por favor. Sí, señor. La señora Randolph no contesta. Quiere que la llame más tarde. Sí, por favor. Estoy en el bar con el señor Calvo. ¿Qué tal? No estaba en casa. Oh, qué lástima. Acábese la copa. Relájese y empezaremos el tratamiento. Cariño, solo 2 palabras para decirte cuán profunda y locamente te amo. Y para...
Deme eso. ¿Muerta? Sí. Desconecta la alarma. Yo llamaré a la comisaría. Telefonista, con la policía, por favor. Esta es su declaración, señora Sadden. Si no está de acuerdo con algo, dígalo, por favor. Declaración oficial de Ann Sadden, nacida en Westwood, California, en presencia del teniente James Colton, el sargento Robert Jeffries y el doctor Peter Duval, psiquiatra de la comisaría de Los Ángeles, Palacio Municipal, a las 23 horas del 3 de junio de 1949. Pregunta. ¿Nombre, por favor? Respuesta, señora de William Sadden. Pregunta, domicilio. Respuesta, 725 de Willow Drive. Pregunta, ¿a qué hora salió de su casa esta noche? Respuesta, no lo recuerdo. Pregunta, ¿por qué razón fue a casa de la señora Teresa Randolph? Respuesta, no lo sé. Señora Sadden, díganos por favor, ¿cómo consiguió entrar en la casa de la señora Randolph? Respuesta, no lo recuerdo. Pregunta, ¿sabe que la señora Randolph fue estrangulada hasta morir entre las 9 y las 10 de esta noche? Respuesta, sí lo sé. Señora Sadden, ¿reconoce que el pañuelo que se encontró alrededor del cuello de la señora Randolph y que es este que le mostramos le pertenece? Respuesta, sí, es mi pañuelo. Pregunta, ¿este broche con el cierre roto se encontró en el suelo junto al cadáver? ¿Se le cayó mientras estrangulaba a la señora Randolph? Respuesta, no lo sé. Pregunta, ¿tenía usted algún motivo para odiar a la señora Randolph? Respuesta, sí. Eso no es cierto. No la odiaba. Usted misma lo dijo. Yo la oí. No puede ser. No recuerdo haber ido a su casa, se lo juro. Yo no pude haberlo hecho. Es imposible. Amén. A menos que esté loca. A menos que esté loca. Si lo desea, omitiré de su declaración la respuesta a esta última pregunta. No importa. Estoy tan confusa. Proseguiré con la lectura. Pregunta. ¿Fue a casa de la señora Randolph con intención de matarla? Respuesta. No recuerdo haber ido a su casa. Diga. San Francisco. ¿El doctor William Sadden? Perdone, no le oigo. ¿Le importaría repetirlo? Sí, la señora Randolph es paciente mía. ¿Qué? Hay un vuelo a las 2, doctor. Le agradecería que viniera directamente a mi despacho. Llegará muy pronto. No ha debido decírselo por teléfono. Va a pensar que... ¿Qué va a pensar, señora? Que lo hice. Que yo la maté. ¿Desea declarar que no lo hizo, señora? No lo sé. Ignoro lo que sucedió. No logro recordar nada. ¡Esto es una pesadilla! ¿Qué opina usted, doctor? ¿Podrá continuar? Sí, creo que sí. Se está recuperando del shock. Ya falta poco, señora Sadden. Pregunta, ¿desea usted añadir algo más, señora Sadden? Respuesta, no. Pregunta, ¿reconoce que ha prestado esta declaración por voluntad propia y libremente, sin que hayan mediado amenazas o promesas de inmunidad, y que, tras habérsela leído, está dispuesta a firmar la respuesta, la firmaré? Hora 23 horas 40 minutos. Aquí tiene, señora Sadden. A pie de página, por favor.
Gracias. Ya está, Bob. Vamos. No me importa lo que haya firmado. Ella no es una asesina. Iré al grano porque quiero hacerle unas preguntas que quizá nos aclaren a los dos muchas cosas. ¿Su esposa le habló alguna vez de David Calvo? ¿Qué tiene que ver ella con David Calvo? Doctor Sadden, sé que esto le va a afectar. Pero tiene derecho a conocer los hechos. David Calvo y su esposa eran amigos, digamos, bastante íntimos. Eso es ridículo. No lo creo. Me niego a escuchar esas habladurías sobre mi esposa. En su lugar, yo las escucharía. Seguramente lo utilizarán en su contra. No me puede decir que mi mujer y David... Cálmese, doctor, lo lamento. Pero tenemos testigos de esa relación. El personal del hotel donde vive Calvo. Pero es imposible. Debe de tratarse de un complot descabellado tramado en su contra. La semana pasada, su mujer y la señora Randolph, en un ataque de celos, discutieron por causa de David Calvo. Sucedió en una fiesta. Su esposa visitó diariamente a Calvo en su hotel la semana anterior al crimen. Se sentaba a beber con él en el bar. Un día riñeron. Ella rompió un vaso y luego corrió a telefonear a la señora Randolph. ¿Tiene testigos de lo que afirma? Sí. ¿Cuándo puedo hablar con mi esposa? Ahora, si lo desea. Le aguarda en el despacho del doctor Duval. Ve a buscarla, Bob. Comprenda que yo debo estar presente. Si nos dejase 10 minutos a solas... Lo siento, reglas de la policía. Pero no interferiremos. No pretendemos tender ninguna trampa en este caso, doctor. No es necesario. Por favor, no llores. No lo haré. Gracias. Siéntate. Debe saber, doctor, que todo lo que diga su mujer en respuesta a sus preguntas puede ser usado en su contra. Lo sabemos. Bill, me pasa algo extraño. Ayúdame, por favor. Pondré mi mayor empeño en ayudarte. Sin reparar en otras circunstancias. ¿Qué otras circunstancias? ¿Me vas a decir la verdad, Ann? ¿Solo la verdad? Desde luego, cariño. Quiero que me hables de David Calvo. Bueno, nos vimos unas cuantas veces. Continúa. Es todo, Bill. Él no tiene nada que ver con esto. Sí tiene que ver. ¿Cómo? Tú has ido a su hotel. ¡No! Te vieron más de una vez, bebiendo. Sí, es cierto. Nos veíamos en el bar. Nunca subí a su apartamento. Discutiste con la señora Randolph en una fiesta porque sentías celos de ella. ¿Celos? ¿Cómo puedes pensar tal cosa? ¿Tú lo quieres? Oh, no, no, Bill. Qué disparate. Olvida que soy tu marido. Eso no importa ahora. Ya consideraremos esa cuestión cuando ya no estés en peligro. Lo cierto es que estuviste viendo a Calvo en su hotel durante varias semanas. Él me ayudaba porque yo estaba enferma. ¿Acudiste a un charlatán como Calvo para que te curase? Sí. ¿Estabas enferma? ¿Qué te sucedía?
¿Cómo empezó todo? ¿Cómo os conocisteis? ¿Querías decírmelo? Pues dímelo. Estoy confusa, Bill. ¿Qué me has preguntado? ¿Cómo conociste a David Calvo? Tú no me creerás. Tanto da lo que diga. Tú no quieres oír la verdad. No me dejarás decírtela. ¿Tú crees que miento? Y mientes. ¡No, Bill! Ese parásito significa tanto para ti que estarías dispuesta a todo con tal de encubrirlo. ¿Encubrirlo cómo? Tú lo viste cuando la mataba, lo proteges. No, no, Bill, no lo vi. Tú no me crees. Me temo, doctor, que resulta obvio que mentía. Sí, parecía mentir acerca de David Calvo. Llevamos varios años casados. Éramos muy felices. Solo lo menciono porque deseo que comprenda por qué me ha mentido. Es muy duro confesarle esa clase de verdad a un marido que confiaba en ti. Comprendo. ¿Va a acusarla de asesinato, teniente? Sí. No me queda más remedio. Ella no lo hizo. Está protegiendo a Calvo. Él mató a la señora Randolph. Verá, yo era el médico de la señora Randolph. Él le hizo el amor, le estafó $60,000. El dinero era una herencia de una hija de ella que este mes cumple su mayoría de edad. ¿Se lo contó la señora Randolph? Sí, durante nuestras sesiones. Usted mismo puede oír las grabaciones si me acompaña a mi consulta. Teniente Corton. ¿Sí? Oh, sí. Busca al gerente, tal vez él sepa dónde está. Hablábamos de Calvo. No se encuentra en su hotel. Ustedes le han dejado escapar. Tranquilícese, doctor. Si me da hechos, le escucharé encantado. Pero le digo que ha huido. Hechos, doctor. Ha dicho que Calvo y la señora Randolph robaron $60,000 del dinero de la hija de esta. Sí. Yo recomendé a la señora Randolph que contase la verdad. Que denunciase a Calvo a la justicia y se enfrentase a lo que había hecho si quería curarse. Ella consintió. Vio a Calvo y le dio una semana de plazo para devolverle el dinero. Él le pegó y amenazó con matarla. Pero ella estaba decidida. Pensaba hablar con su hija y su abogado este lunes. Calvo la mató para evitar que lo encarcelaran por estafador. Un momento. Lo que dice tiene lógica. Teniente Colton. Sí, diga. ¿Dónde está? ¿Qué? Muy bien, sal para allá. Yo voy ahora. Han encontrado a Calvo. Acompáñeme, si lo desea. Es aquí, teniente. Teniente Colton, homicidios. Doctor Wayne, médico residente. ¿Desde cuándo este hombre es su paciente, doctor? Un año más o menos. ¿Es David Calvo? Sí. No quiero estorbarle, doctor. Descuide. ¿A qué hora operaron al señor Calvo? A las 2 de la tarde de ayer. Hace unas 16 horas. Sí. ¿Estuvo usted presente en la operación? Asistí al doctor Winslow. ¿En qué consistió la operación? Extirpación de un pólipo. ¿Cómo se encuentra? Se pondrá bien. La recuperación es rápida y la operación no entraña riesgos. Se la aconsejé hace 6 meses. ¿Puedo ver su cuadro clínico? Usted es el doctor Sadden, ¿no? Sí. Lo he reconocido enseguida. Muéstrele el cuadro, señora Ellins.
La fiebre es alta. Es señal de infección. Sí, 40 grados. Supuró mucho, tal vez se le hayan infectado los puntos. Con los antipiréticos le bajará la temperatura dentro de unas horas. ¿Qué es eso? Es un suero fisiológico. Está bastante débil, ha perdido mucha sangre. No puede comer ni beber durante varios días. Cámbiele las gasas, señorita Carol. Sí, doctor. ¿Puedo conocer el motivo de su interrogatorio? Pretendo saber dónde se hallaba ayer el señor Calvo. ¿A qué hora? Entre las 9 y las 10 de la noche. Creo que ya lo ha averiguado. Sí, así es. Gracias por su colaboración, doctor. No hay de qué, teniente. Hay algo raro en todo esto. A pesar de lo que vimos en el hospital, hay algo raro. Entiendo cómo se siente, doctor. Su teoría nos explotó en la cara. Yo en su lugar me olvidaría de Calvo y contrataría un abogado para mi mujer. No es una teoría, teniente. Le proporcionaré hechos. No le he contado ni la mitad. No sé cómo, cuándo ni por qué, pero fue Calvo. Los guardé aquí yo mismo. Señora Hall. Señora Hall, ¿dónde están las grabaciones, Randolph? No lo sé, doctor. Las guardó usted mismo el día que se fue a San Francisco. Sí, es cierto, pero aquí no están. Aparte de usted, ¿conoce a alguien más la combinación? La señora Hall y mi esposa. ¿Su esposa? Sí, guarda aquí sus joyas. ¿Abrió la caja fuerte en mi ausencia? No, doctor, no la abrí. ¿Hace mucho que trabaja para el doctor Sadden? Hace 6 años. No los cogería sin mi consentimiento. Intente recordar. Es importante. ¿Los cambió de sitio? No, doctor. ¿Acostumbra usted a oír estos discos? No, yo nunca oigo los discos. ¿El doctor nunca le habló de sus grabaciones? No, el doctor jamás me habla de sus pacientes. ¿Cree que me lo he inventado? ¿Cree que no existen las grabaciones? No le miento, teniente, tiene que creerme. Bueno, tal vez aparezcan. Veamos el resto de la casa, doctor, si no le importa. Por si tenemos que volver. ¿Es esta la letra de su esposa, doctor? Sí. Querido, solo unas palabras para decirte cuán profunda y locamente te amo. Y para... Diría que iba dirigida a usted. Lo ignoro. Debe entregármela. Creo que le convendría dormir un poco. Lo llamaré si surge alguna novedad, doctor. Soy Mark Naylor, el abogado de la familia. Teniente Corton. Bill, ya imaginas cómo me siento. Ann es como una hermana para mí. Acabo de verla, Bill. Soy tu amigo además de tu abogado. Tal vez la situación mejore, pero en este momento... es grave, muy grave. Es inútil pretender disimularlo. Ann no es responsable de sus actos, es su única y mejor defensa, demencia. David Calvo la volvió loca. Podemos probarlo, tanto médica como legalmente. Lo que has descubierto sobre Ann sería una sorpresa terrible para ti. Sí, una sorpresa, sí, es cierto. Temo que lo sea, Bill. Desde luego, desde un punto de vista legal, nos favorece. Ella puede ser inocente del crimen en sí, pudo ver a Calvo cometiéndolo y ahora trata de protegerlo. No hay mucha diferencia. O tal vez haya actuado influida por él. Calvo practica el hipnotismo, entre otras técnicas. Pudo haberle hipnotizado y ordenado que matase a esa mujer. Una persona bajo hipnosis no puede ser obligada a obrar contra convicciones morales o religiosas arraigadas. A menos que estuviera celosa de la otra mujer y la odiase. Y él se aprovechó de ello. Sí. Si estuviera celosa. Es decir, si lo amase.
Siéntese, doctor Sadden. Procuraré no dormirme si quiere que hablemos. Me ha bajado la fiebre. Está otra vez en 38.5. Daría cualquier cosa por un vaso de agua. Siéntese, por favor. Será más fácil hablarle. ¿La policía aún retiene a Ann? Sí. Qué estúpidos. Detener a una mujer inocente. ¿Da su aprobado al cuadro clínico, doctor Sadden? Anoche sufrió usted mucho. Esa es la observación de una enfermera demasiado sensible. Algunos espasmos. ¿Sabe Ann que me encuentro aquí? Lo ignoro. Esta mañana quise llamarla antes de haber leído los periódicos. Bueno, antes de que me los leyesen. La vista me baila aún. Muy propio de la policía tergiversarlo todo. Ann es inocente. ¿Por qué está tan seguro? El motivo. Celos. Vaya estupidez. Ann no estaba celosa. Unos días antes en mi apartamento dejamos zanjado el capítulo Terry Randolph. Mi mujer jamás estuvo en su cuarto. Si se empeña. ¿Qué hablaron usted y mi esposa sobre la señora Randolph? ¿Qué le dijo usted? Le expliqué a Ann que había terminado con Terry y ella me creyó. Un hombre de mi experiencia siempre sabe cuándo le cree una mujer. Ella desechó totalmente sus celos. Oh, perdone. Me cuesta pensar. Con tantos narcóticos. No debía haberle dicho nada. ¿Por qué no? Es un error contar ciertas cosas a un marido. ¿Qué insinúa? Dígamelo. Dígamelo claramente, Calvo. Ignoraba que tuviera que explicar la realidad de la vida a un gran psicoanalista. Miente. Usted está actuando. Quiere que piense que Ann lo ama. Quiere que lo crea, ¿no es cierto? ¿No es cierto, canalla? Sus modales dejan mucho que desear. Incluso para un gran psicoanalista. Pobre Ann. En la cárcel. Corre un gran peligro. Y a usted solo le duele su vanidad ofendida. Si consiguiera librarse de su egomanía marital, a lo mejor entre los dos podríamos salvarla. ¿Qué desea? Soy el doctor Sadden. Quiero ver al teniente Colton. Tiene que esperar abajo. Déjalo pasar, Andy. Nada interesante, teniente. Pensé que se habría acostado, doctor. ¿Qué han encontrado? Nada. Hay huellas de Calvo. Mucha correspondencia. La mayoría facturas. ¡Teniente! Por fin hemos dado con algo. Parecen de mujer. Sí, dedos, índice, meñique y pulgar claramente impresos. Casi seguro que la señora estuvo aquí. Llévala a mi oficina. Sigue buscando. ¿Viene, doctor? Hola. Ven, siéntate. ¿Ann, has dormido? He hablado con el doctor Duval y acordamos una estrategia de defensa. Alegaremos no culpabilidad por trastorno mental transitorio. ¿Bill quiere que me encierren por loca? ¿Es esa la estrategia? Ann, queremos salvarte, Bill, tanto como yo.
Probaremos que tu relación con ese hombre calvo te trastornó el juicio temporalmente y te impulsó Él no tiene nada que ver. Él no me trastornó ni me impulsó a nada. Fue Bill. Es inútil que yo escuche esto, teniente. No, no lo escuches. Huye de la verdad, como has hecho siempre desde que nos casamos. Tú me obligaste a fingir. Tenía que parecer sana y feliz cuando me sentía enferma y desgraciada. Tenía jaquecas, no podía dormir. Temía confesártelo y perder tu maravilloso amor. Me he estado ocultando bajo el papel de la esposa serena y devota. Ese fue el diagnóstico del señor Calvo. Sí, él me ayudó a dormir. Y te hizo el amor. Nunca estuve a solas con él. Ni subiste a su apartamento. No, nunca me lo pidió, pero yo no confiaba en él. ¿Por qué te aferras a ese cuento? Ann, por tu propio bien, no mientas. Te digo la verdad. No mientes. Hablé con él. Fui a su apartamento. Estuviste allí, hay pruebas. No puedes sentarte ahí y negar unos hechos conocidos por todos. Por la policía, por mí, por muchos testigos. Ya has elegido, no deseas mi ayuda. Aquí ya no soy de ninguna utilidad, teniente. Lo siento, Ann. Ya volverá. No. No regresará. Ahora me odia. No te odia, está exhausto y sufre mucho. Tenía razón. Le he mentido. Puedo reconocerlo por fin porque ya no me importa. No volveré a verle. ¿Quiere cambiar su declaración, señora Sadden? Exijo hablar con ella en privado. Que lo decida ella. ¿En privado? Tanto da. Lo he hecho tan desgraciado y yo solo pretendía amarlo. Mi esposo es un hombre extraordinario. No creo que haya otro más amable ni mejor. No ha sido culpa suya. Es mi naturaleza. Te cuento esto porque está relacionado con lo que me ha sucedido. Soy una ladrona. ¿Qué? Robo. ¿Qué roba, señora Sadden? Robo. Será mejor que se divorcie de mí. Debí hacerlo por su bien. No puede seguir casado con una ladrona. Ya robaba antes. En el colegio, cuando mi padre no me permitía gastar dinero. E incluso después de su muerte. Lo dejó todo en fideicomiso. Miles y miles de dólares, pero yo no podía tocarlos. Ni comprar nada que me gustase. Y así engañaba a mi padre. Robando. Él no me quería. Creía que sí, pero no me quería. No me cogieron nunca. Pensé que no se repetiría al acabar mis estudios y conocer a Bill. Deseaba decírselo. Pero temía que no amase a nadie culpable de algo así. No se lo dije. Y reincidí. Porque él era como mi padre. Me trataba igual que mi padre. Y tuve que volver a hacerlo. No quería. Pero no podía dormir. Sufría mucho y tuve que volver a hacerlo. Robé un broche en un comercio. Los almacenes Willishar. Él me vio. ¿Quién? Calvo. Me ayudó cuando me sorprendieron. ¿Y así empezó tu amistad con Calvo? Lo he dicho. ¿Desea añadir algo más, señora Sadden? Pueden llevársela. ¿Y bien, doctor? No lo sé. Tal vez haya dicho la verdad. O tal vez finja para poder alegar locura después. Dice la verdad. Eso explica el dominio que Calvo ejercía sobre ella. Chantaje. Una costumbre muy peculiar del tal Calvo.
Soy el teniente Colton, del departamento de homicidios. Lo vi. Esta mañana, creo. ¿Es capaz de hablar? No mucho. No le entretendré demasiado. ¿Cómo conoció a la señora Sadden? ¿Qué les ha contado ella? Dígamelo usted. Hablaremos con los almacenes Wishard, así que si es cierto, será mejor que lo diga. Es cierto. Usted la vio robando y la ayudó a salir del apuro. Es cierto, teniente. Me han dicho que esta mañana tuvo una larga charla con su marido. Sí. Una conversación difícil, pero civilizada. Sin efusión de sangre. ¿De qué hablaron? No la irá a abandonar ahora. Hable. Soy demasiado adulto para jugármela por una mujer de esa clase. ¿De qué clase, señor Calvo? Una mujer infiel. Entiéndame bien. No tengo nada en contra de que las mujeres traicionen a sus maridos. Incluso el gobierno desaprueba el monopolio. Oh, parece que le he ofendido. Por el rubor de sus mejillas impropio en un policía, diría que es usted un hombre felizmente casado. Lo era. Mi mujer murió el mes pasado. Lo siento. Sufrió una operación similar a la suya. Pero el resultado no fue tan afortunado, en más de un sentido. Su operación le ha ahorrado muchos problemas. ¿A qué se refiere, teniente? Usted hubiera sido un magnífico sospechoso. Mejor que la pobre Ann. Mejor. Ya lo discutiremos cuando se recobre. Un momento. Ha hecho ciertas insinuaciones, teniente. Es injusto al marcharse sin más. Bien, sabemos que estafó $60,000 a la señora Randolph. Ella le amenazó con llevarlo a juicio si no se los devolvía. Usted golpeó a la señora Randolph y le dijo que la mataría si lo desenmascaraba. Murió justo cuando más le convenía. ¿Puedo preguntarle quién ha propalado esos absurdos rumores? El doctor Sadden. ¿El esposo de una mujer acusada de asesinato? Por lo menos según la policía. Tal vez tenga pruebas. ¿Se refiere a las sesiones grabadas de la señora Randolph? ¿Acaso las conoce? Claro, es la última moda en psicoanálisis. Escuchar el subconsciente. Las indiscreciones de una mujer mayor bajo tratamiento psiquiátrico no prueban nada. Y mucho menos en el lecho del dolor, teniente. Y por eso está aquí. Ha oído a la pobre señora Randolph acusándome desde la tumba. ¿Por qué no me deja oír las grabaciones, teniente? Creo que tengo derecho a saber qué más decía en ellas. Teniendo en cuenta que pueden inculparme. ¿Qué más se dice en ellas, teniente? Ya se lo diré otro día. Ahora no quiero fatigarlo. Buenas noches, señor Calvo. Necesitaba verlo, teniente. Me dijeron que se había ido a casa. Voy a echar una cabezada. Y le aconsejo que haga usted lo mismo. Pero es importante. De acuerdo. Entre. Aquí hace frío. Vayamos a la cocina. Esta tarde, después de haber dejado a Ann, empecé a pensar. Es curioso que un marido pueda olvidar 8 años de fidelidad solo porque una pequeña sospecha se haya instalado en su corazón. Sí, cuando eso ocurre se pasa muy mal. Pero no ha ocurrido. Es lo primero que acudió a mi cabeza desde que comenzó esto. Una mujer como Ann no cambia de repente. Unas cuantas circunstancias extrañas no pueden borrar el amor de una mujer como si nunca hubiera existido. A un hombre le cuesta creer que su mujer... Es que yo no lo creo, teniente. He hallado la clave de este misterio y quiero que me escuche sin prejuicios. De acuerdo. Hablaremos ya que insiste.
Prepararé un poco de café. Esta tarde me comporté como un perfecto idiota. Creo poseer inteligencia, estudios, una ciencia que ayuda a la gente. Y me porté de forma cruel atacando a una mujer que jamás ha hecho nada malo conscientemente. Debe creerme. Le escucho. Esta mañana, al comprobar que faltaban los discos, supe quién los había cogido. No fui capaz de decírselo, pero lo supe. Ann. No podría haber sido otra persona. No le dije nada porque pensé que los había cogido para proteger a Calvo. Que los había cogido conscientemente para él. Eso fue lo que pensé. Yo le daré una razón para que se afirme en su idea, doctor. Ha confesado ser una ladrona. De eso se trata. Mark me contó lo que les dijo después de mi marcha. Lo de su cleptomanía. Probablemente una neurosis de la infancia. No lo sabré hasta que hable con ella. Llevará tiempo curarla. Pero ahora que lo sé, tengo mucho tiempo. Tiempo de sobra en cuanto regrese a casa. Yo no confiaría demasiado en que vuelva, doctor. Ella no habría podido robar bajo los efectos de la hipnosis de no haberlo hecho antes. Y eso es lo que pasó. Ella robó los discos y fue a casa de la señora Randolph hipnotizada para que la encontraran junto al cadáver cuando llegara la policía. Sería una buena defensa si pudiera explicar quién cometió el crimen. Calvo. Un momento, doctor. Consiento en prestarle atención siempre que tenga lógica lo que dice. Le aseguro que fue Calvo. Está dándose de cabeza contra un muro. A mí tampoco me agrada, pero tiene una coartada. Usted lo ha visto. Su coartada es falsa. Usó el hipnotismo para asesinar. He buscado esto en mis archivos. Es una historia publicada en un periódico de Hamburgo en diciembre de 1947 y auténtica. El doctor Theodor Hull, cirujano, se operó a sí mismo después de haberse autohipnotizado. Se extrajo su propio apéndice en una operación que duró 4 horas. Luego salió del quirófano y pasó el resto del día trabajando, sin complicaciones ni dolor. No puedo creer en esto, doctor. Lo siento. Le estoy diciendo lo que ocurrió. Calvo se autohipnotizó, se escabulló del hospital y mató a la señora Randolph tal y como había amenazado. Después volvió. La fiebre le había subido a 40. El gráfico mostraba esa subida repentina. No ayuda en nada a su esposa con esas teorías insensatas. Yo sé demasiado bien cómo son esas operaciones. Escuche, teniente, hágame un favor. No puedo hacer favores en un caso así. Ann puede resolver el caso. Conforme, dejaré que lo intente mañana. La solución está en su cerebro y yo puedo sacarla a la luz. Permítame llevarla a casa de la señora Randolph. Allí despertará su memoria. Ya basta de teorías por hoy, estoy cansado. En cuanto empiece a recordar, será mucho más fácil hacerle rememorar todos sus movimientos. Que nos diga dónde ocultó los discos, qué órdenes le dio Calvo después de hipnotizarla. ¿Es factible? No me lo creo. Prefiero hacer las cosas a mi modo. Teniente, este es un caso especial. Escuche, doctor. Su mujer tiene tan poco de especial como cualquier otra persona implicada en un asesinato. He tenido ya demasiada paciencia. Para usted carece de sentido lo que he dicho. Por completo. Si nos dejara una sola hora en la casa. Ni lo sueñe. No permitiré que me tomen por tonto dando oídos a un psicoanalista disparatado. Creo que el tonto soy yo. Por 2 veces en un día. No puedo esperar que vea a Ann con mis ojos. Ella es mi mujer, no la suya. Perdone que le haya molestado. Hasta mañana. Daisy me ha dicho que la policía estuvo aquí esta mañana. Qué vergüenza venir a molestarlo estando tan enfermo. Pero así es la policía. Se creen con derecho a todo. Yo conocía bastante bien a la señora Randolph. Sí, las chicas comentaban. ¿Qué comentaban las chicas? En los periódicos de la tarde se dice que la policía sospecha de otra persona, además de la señora Sade. ¿De quién? No dan nombres, pero parece que hay unas grabaciones de la señora Randolph en las que acusa a un hombre. Dicen que gracias a ella se sabrá quién es el asesino, por muy buena que sea su coartada. Y están revolviendo toda la ciudad para encontrarlas. ¿Quién es? La policía. Dicen que habrá un nuevo detenido cuando aparezcan las grabaciones. Ya está, esta noche dormirá tranquilo. Si quiere un calmante, llame a la señorita Carol, está de guardia. Dígale que no me molesten, por favor. ¿Pongo el cartel en la puerta, señor Calvo? Sí, quiero dormir. Buenas noches, señor Calvo. Buenas noches.
Voy a relajarme. Entraré en un trance profundo. El dolor desaparece. Cada vez me siento más fuerte. Más fuerte. No me duele nada. El dolor se ha ido. Ya no sufro. No padezco. Puedo moverme sin que me duela. Puedo andar. Me siento fuerte. Fuerte. Puedo hacer todo lo que desee. No me duele. Puedo andar. Soy Colton. ¿Quién eres? Escucha, Andy. Lleva a la señora Sadden a mi despacho. Llegaré dentro de un cuarto de hora. ¿Cuál es el número del doctor Sadden? Sesión de la señora Teresa Randolph, novena semana, 1 de junio de 1949. Tengo tanto que contarle, doctor Sadden. He visto a David. Me alegro mucho. Me encaré con él. Se empeñó en que nos encontráramos en el Hotel Greenstar. Solíamos vernos allí al principio. Él pensó... Tranquila, señora Randolph. Me imagino lo que pensó. Apareció radiante. Me rodeó con sus brazos y empezó a seducirme. Yo le dije, David, estate quieto, no seas ridículo. Insistió en intentar besarme. Y cuando yo me reí, me miró asombrado como un idiota. Me sentía fuerte, doctor. Y no cedí. Como si fuera una persona distinta. Incluso su voz, que antes me estremecía tanto, me sonaba estúpida. ¿Le explicó su plan? Sí, sí lo hice.
Le dije que le daba hasta el lunes, ni un día más. Que después le escribiría al tutor de mi hija contándole toda la historia. Y que acudiría a mi abogado el lunes, que no tenía miedo de confesar lo que había hecho. ¿No se sentiría más cómoda si se quitara el sombrero, señora Randall? No puedo. ¿Por qué no? Me da tanta vergüenza. Esperaba no tener que decírselo. Pero lo haré. Me golpeó. Me pegó en la cara. No le importaron mis gritos. Me pegó. Me dijo que me mataría antes del lunes y no cambiaba de opinión. El dueño del motel me salvó la vida. ¿Qué podía hacer yo, doctor? Bien, yo no puedo recordar nada. Lo intento, pero no puedo. Me tienes que ayudar. Si quieres, podrás contarme todo lo sucedido. Sí que quiero. No. Siempre me has ocultado la verdad. A tu mente le cuesta renunciar a sus temores. Pero ahora ya conoces la verdad. Ahora ya no la oculto. Me esfuerzo por recordar. ¿Cuándo fue la primera vez que robaste algo? Por favor, dímelo. En la escuela. Varias veces. Cuando nos casamos, yo insistí en que empezaras una nueva vida como la esposa de un médico pobre. Que no gastaras tu propio dinero. Eso hizo resurgir la neurosis. Al obrar como tu padre, te incité a robar. Tú me odias. No puedes amar a una ladrona. No eres una ladrona. Eres la mujer que quiero. He estado ciego. Yo te curaré, Ann. Nos llevará algún tiempo. Pero si confías en mí ahora... Confío. No deseo interrumpir, doctor, pero yo he venido en calidad de policía, no de carabina. Si su mujer no logra recordar, daremos esto por terminado. Ella recordará. Ah. Ya no tienes que ocultarme nada. Nunca más. Hay algo en mi mente que me impide recordar. Calvo te ordenó que olvidaras. Fijó esa orden en tu mente mientras estabas hipnotizada. Todavía obedece sus órdenes. No le obedezcas más, Ann. Sí. Me acuerdo. La chimenea. El atizador. Y yo lo coloqué en su sitio. Tienes razón. Él me hizo venir. Lo recuerdo. Debió de obligarme a hacer cosas. ¡Cosas horribles! Tú no harías nada horrible. Intenta recordar, cariño, por mí. Me temo que no va a resultar, doctor. Sí. Un momento. Me acuerdo. Estaba aquí, sentada. Con la cabeza inclinada. Yo le toqué la cara. Antes de venir aquí, fuiste a mi oficina. ¿Lo recuerdas? Sí. Abrí la caja fuerte. ¿Y cogiste algo? Los discos de Teresa Randolph. ¿Dónde los llevaste? Los escondí. ¿Dónde? No lo sé. Sí que lo sabes. Oh, Bill, no te miento. No volveré a mentirte nunca. No tendrás por qué. No te hará falta. Yo te amo tal como eres. Bill, los guardé. ¿Dónde? En un armario. En esta casa.
Cuando entré, recuerdo que los pasé de una mano a la otra para abrir la puerta. Sí, esa puerta. Los metí ahí. Tengo miedo. Estás cansada. Cuando acabe todo, volveremos a casa. A casa. No hay nada, doctor. Solo abrigos. No hay rastro de ningún disco. Tienen que estar ahí. Los dejé ahí, debajo del primer estante. Sé que dice la verdad. Tienen que estar ahí. No te muevas, Ann. Cuando vuelvan, dile que los discos están arriba en uno de los dormitorios. Si lo haces, podré escaparme. Si no, me obligarás a disparar. Por favor, cree lo que digo. Y no confíes en mi buen juicio. Envíalos arriba. Si consigo escapar, no habrá muertos. Ann, los discos no están en el armario. Quiero que te esfuerces por recordar. Su mujer parece cansada, doctor. Volveremos mañana. Su memoria comienza a despertar. Despertará igual mañana. Sí, mañana. Me prometió una hora, teniente. Si Ann no nos puede decir nada más, registraremos la casa. Empecemos por esta habitación. Oh, Bill, ya me acuerdo. ¿De qué? Arriba. ¿Guardaste los discos arriba? Sí, en un dormitorio. ¿Estás segura? Sí, en el armario de un dormitorio, en un estante. Vayamos a ver. Bill, es mentira. No puedo mentirte de nuevo. No importa lo que pase. No sé dónde están. David está aquí. Se ha escondido ahí detrás. Quieto, teniente. O disparo. No se mueva. Los discos que buscan están en el lugar que les corresponde. El fonógrafo. Me han parecido divertidos. No volví a verlo después. Espero que le sirvan de entretenimiento. Él me telefoneó. Durante mi ausencia. Me despertó a medianoche. Me dijo, no bromeo, Terry. Te mataré si me obligas. Y nadie sabrá nunca quién lo hizo. No juegue. Después empezó a insultarlo, doctor Sade. Está desangrándose, calvo. Mire. Dijo que lo odiaba. Que usted era el culpable de todo. No se muevan. Y yo le dije sí. Será mejor que nos deje ayudarle. Sí. ¡No se acerquen! La esperanza de vivir como un ser humano. Usted es demasiado listo, calvo. Sabe que no podrá escapar. No. Soy demasiado escapar, listo, doctor, para que usted me entienda. Pero David, calvo, no me dejo nada al azar. No lo conseguirá. Peligroso. Estoy aterrorizada. Me temo que tiene razón. Y nadie lo sabrá nunca. Nunca lo descubrirá. Esta noche he sido algo estúpido. Muerto. Pongo a la señora Sadden bajo su custodia, doctor. ¿Emergencias, por favor? Qué alegría que la mujer de uno vuelva a casa. Oiga, aquí el teniente Colton. Envíen una ambulancia al 1410 de Canyon Drive a recoger un cadáver.